Gusto darles la bienvenida a un programa más de la serie Momento Económico, una coproducción de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia y el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Gerardo Esquivel Hernández, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro... En Economía por el Colegio de México, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, con una larga trayectoria académica como profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, como profesor de nuestra Facultad de Economía y también con reconocimientos muy importantes por su obra como economista, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, actualmente su gobernador del Banco de México. Justo el día de hoy, Gerardo, diste una conferencia en el Instituto de Investigaciones Económicas como parte de las actividades del Octavo Congreso Nacional de Ciencias Sociales, organizado por el Consejo Mexicano de las Ciencias Sociales. Y es precisamente sobre el tema del cual eh, hablaste que quisiéramos precisamente conversar también en este programa: perspectivas de la economía mexicana ante la reglobalización. Justo cuando. Mucha gente habla de desglobalización y tú así empezabas precisamente tu conferencia, cuando parecería que estamos entrando en un periodo de proteccionismo, cuando ha bajado el peso relativo del comercio internacional en la economía mundial, cuando ha disminuido la inversión extranjera directa y que muchos piensan que estamos entrando en un periodo de retraimiento precisamente de la globalización tú nos planteas la idea de que debemos estar preparados para la reglobalización. Así es, Leonardo. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Como siempre agradezco mucho la invitación a participar en actividades de mi alma mater en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue donde yo realicé mis estudios de licenciatura y en la cual aún ahora sigo participando como profesor de asignatura con mucho gusto. Eh, y gracias por la invitación a este programa. En efecto, yo eh, hablé el día de hoy de lo, la reglobalización y cómo México debería estar preparado para hacer frente a esta situación. El mundo ha venido enfrentando una serie de situaciones eh, particulares, algunas muy recientes como la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, que han empezado a, a reconfigurar un poco el escenario económico internacional, pero algunas otras que vienen de más atrás y eso ahí empecé un poco hablando de, de cómo el, esta situación empezó a cambiar aparentemente como resultado de la gran crisis financiera global de 2008-2009 recordemos que ahí ocurrió esta crisis financiera que empezó en Estados Unidos con una burbuja inmobiliaria que en algún momento reventó y que generó la caída de las grandes instituciones financieras eh, como Lehman Brothers y que dio lugar a una gran crisis y una pérdida de riqueza enorme en ese país, en la reconfiguración de todo el sistema financiero en Estados Unidos, una contracción muy severa que se trasladó a otros países, México en particular también sufrió como resultado de esa crisis una contracción no menor, de más de 5% del PIB de ese año, y eso dio lugar a, al inicio de una, de, de una discusión sobre lo que, los alcances de lo que estábamos haciendo hasta ese momento que es un fenómeno que yo y otros han mencionado como una hiperglobalización, ¿no? una globalización acelerada, que parecía no tener fin, que se veía como que todos debieran participar en las cadenas de valor y que ya no importaba ni de dónde venía uno, ni los antecedentes históricos, ni siquiera fijarse en lo que estaban haciendo en otras dimensiones, sino que pues no importaba eh, con quién, el caso era buscar la forma más eficiente y más barata de lograr ese intercambio económico de flexibilizar las cadenas de valor, de producir donde fuera más eh, costo efectivo. Y eso fue dando lugar a una reconfiguración mundial muy globalizada, eh, en donde líderes internacionales también nos cuestionaban eh, a aquellos que empezaban a cuestionar si eso era la ruta que debía seguir el mundo. ¿no? Eh, en mi presentación cité, por ejemplo, a Tony Blair, que pues, es sorprendente que uno pensaría que un líder laborista... Eh, que surgió en parte en oposición a Margaret Thatcher y a lo que implicaba los, uh -huh. el conservadurismo de esos años en el la Reino Unido En eh, la tercera vía, lo que decía es no se puede cuestionar la globalización. es casi cuestionar la globalización es como cuestionar si el otoño sigue al verano fue, lo, fue una expresión que usó eh, y que nos da una idea de cuán permeado estaba imbuido en todos todos los actores de esta, de que eso era inevitable, de que eso era lo que teníamos que hacer y otro autor eh, muy reconocido un influyente intelectual norteamericano que es escritor en el New York Times eh, eh, Thomas Friedman escribió un libro que fue muy popular en aquellos años del inicios de siglo que se llamaba el mundo es plano para decir ya no importa todo está parejo todo el mundo puede participar con quien sea y llegó al grado de enarbolar esta hipótesis que se llama la, la, la hipótesis Dell Dell es la, la marca de productora de de computadoras que todos conocemos, y, y le llamaba la, la, la hipótesis de él de la prevención del conflicto. Y él decía que en la medida en que dos países participaran en las cadenas de producción de un mismo producto, no iban a generar conflicto entre ellas. Y era un poco una idea pues, que a la postre resultó muy ingenua, ¿no? evidentemente, y que pensaba que esa era la vía como a, a la pacificación también y al fin de la, de la Guerra Fría, por cierto. Es el periodo que conocemos como la post-Guerra Fría. ¿no? Uh -huh. um, y eso um, eh, se pensó que la hiperglobalización era, había llegado para quedarse y que en todo caso habría que buscar cómo seguir fragmentando la producción y tal. Bueno, la crisis financiera de 2008-2009 y todo lo que eso trajo, en realidad ahí inicia lo que yo creo que es el cambio del paradigma, eh, porque ahí se empieza a cuestionar si eso es lo que queremos en el mundo, empiezan a resaltarse los problemas con la globalización. ¿no? Eh, Stiglitz famosamente escribió su libro sobre el malestar en la globalización y otros empezaron a cuestionar porque identificaban que la globalización pues estaba generando muchos problemas sociales en distintas partes en el mundo y curiosamente eh, digo y paradójicamente porque a veces pensamos que los peor que les iba a ir a los quienes iba a ir peor eran los países menos desarrollados también sufrieron efectos de la globalización pero paradójicamente quienes más sufrieron posiblemente fueron los sectores de menores ingresos y quizá clase media incluso de los países avanzados, que empezaron a ver disminuidas las demandas por su trabajo y empezaron a perder eh, capacidad de crecimiento en sus ingresos, y se empezó a sentir esta cre creciente desigualdad en los países desarrollados. Que una manifestación de ellos, si lo recordamos, fue con la crisis financiera, fue muy evidente, fue este movimiento de Occupy Wall Street, que es este movimiento que empezó a demandar y exigir que hubiera un trato más equitativo para el 99% de la población, es decir, la, la parte abajo del 1% más rico, eh, que sentían que el 1% estaba siendo desproporcionadamente beneficiado de toda el, la situación mundial. Y, a, y también ese resultado y lo que permitió el avance de, de discursos antiglobalizadores ¿no? eh, en los países avanzados en particular, en Estados Unidos el ascenso de un candidato que hizo campaña eh, claramente contra el acuerdo de libre comercio de américa del norte, específicamente contra méxico, eh, diciendo que era el peor acuerdo comercial en la historia de estados unidos, eh, y que terminó siendo electo con ese discurso que reflejaba pues, que un segmento de la población norteamericana eh, eh, compró ese discurso. ¿no? y luego, pues también en un caso más reciente, que es el caso del brexit, que ocurrió que también fue muy sorprendente para mucha gente en el mundo y que no lo terminaba mucha gente de entender por qué la población del Reino Unido estaría interesada en separarse de la Unión Europea. Y bueno, ocurrió que pues, la mayoría optó por ese camino porque también había sectores y los análisis geográficos de la votación así lo revelan, los sectores que más habían perdido con la globalización eran los sectores que más habían votado en contra de, eh, o a favor de la salida de, 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 del Reino Unido, de la Unión Europea. Así es que, eh, digamos, eh, se dio lugar a esos fenómenos que fueron desglobalizadores, ¿no?, contra la globalización y que empezaron a cambiar. Eso es el inicio, ¿no?, apenas. Y junto con eso han venido otra serie de factores que se vinieron a grabar, en mi opinión, con la pandemia y ahora con la, con la, con la invasión de Rusia a Ucrania, porque cambiaron, pues, toda esta idea de que de que el nuevo, eh, la nueva situación de posguerra fría pues era un mundo eh, de mayor armonía, donde no iba a haber este conflicto entre países que participaran en las cadenas de suministro. Eh, y ahora vimos, justamente con el caso de, de Rusia y Ucrania, cómo un país puede invadir a otro y puede generar una disrupción tremenda en los mercados de, 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 de materias primas, en particular, ¿no? productos alimenticios en los cuales son jugadores muy importantes, como el maíz, el trigo, la soya. Y también en la producción de energéticos, ¿no? como es el caso del gas y del petróleo. Y eso pues, fue una disrupción tremenda para la economía mundial, y eso es algo que hace que ahora nos estemos revalorizando, reconsiderando si íbamos en la dirección correcta. Y la pandemia, con todo lo que implicó eh, un fenómeno mundial, que fue que con eso también se dio inicio a, al proceso inflacionario que hoy estamos viviendo, pues también es algo que contribuyó porque la pandemia eh, interrumpió. El proceso que se había ya venido ajustando poco a poco y paulatinamente durante muchos años de la producción de cadenas globales de valor, en donde un producto se puede hacer en distintos momentos, en, el, en, en distintos países, en distintos momentos en el tiempo, y para producir un automóvil a veces se requieren insumos de 20, 30 países, y entonces estaban muy bien articuladas las cadenas globales de valor. Con la pandemia, lo que ocurrió fue una ruptura de este proceso, y, y ahí, ahí nos dimos cuenta de que de repente, pues ya la industria automotriz, por ejemplo, no tenía semiconductores, no podían terminar de producir. En México, por ejemplo, sufrimos, nosotros ya, incluso cuando nosotros ya habíamos reabierto la mayor parte de la economía, todavía este año muchas armadoras tuvieron que entrar en paros técnicos porque no tenían los insumos suficientes para producir automóviles, porque a lo mejor en algún momento los insumos de, 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 del continente asiático no llegaban, en otro momento los insumos de, de Estados Unidos no llegaban, y eso dio lugar a esa interrupción que tuvo un choque de oferta muy significativo y que en el caso de algunos productos es lo que contribuyó de manera importante al aumento de su precio. Y eso entonces, la inflación que seguimos viviendo hoy en día, la interrupción en el comercio, lo que está viviendo Europa en términos de una dependencia muy significativa del gas eh, de, de Rusia, el aumento impresionante en el costo de vida en Europa como resultado de esto. Eh, eh, la caída en el comercio mundial resultado de esto, los incrementos en el costo del transporte eh, marítimo por ejemplo, todo eso es resultado de estos fenómenos y eso es lo que nos está llevando, creo yo a reconsiderar si lo que estábamos haciendo iba en la dirección correcta y empieza a haber muchas señales eh, de que en realidad va a ser necesario una reconfiguración de la globalización que va a implicar una relocalización de la producción industrial y la búsqueda de los países de mayores niveles de autosuficiencia energética y alimentaria para no, no depender de terceros países, eh, y también eh, la búsqueda de reducir las vulnerabilidades ante situaciones externas, eh, y también la búsqueda de eh, establecer eh, relaciones comerciales y de negocios con eh, países pues, que sean un poco más afines. Y entonces ya la idea de que el mundo es plano y ya no importa con quién comercio, Creo que va a empezar a cambiar y creo que va a empezar a buscarse ahora eh, socios comerciales mucho más cercanos, afines. Y por eso es que ahora hay este fenómeno que se llama, eh, algunos le llaman el reshoring, que es la relocalización de empresas, algunos le llaman el near shoring, que es traer las empresas a lugares cercanos, pero otros le llaman, y creo que es más adecuado, el free end shoring, que es traer las empresas que estaban ubicadas en otras partes en el mundo a lugares con los cuales se sienta. Cómodo uno negociando y comerciando. Y eso implica que, pues, tiene que establecerse una afinidad ya no solo eh, económica, sino también, pues, digamos, si no ideológica, al menos compartir un mínimo de valores. Y eso creo que va a ser muy importante hacia adelante. Y ahí es donde yo creo que México está en una posición idónea para, para poder beneficiarse de todo esta reconfiguración que yo observo que está ocurriendo en el mundo como resultado de todos estos fenómenos que ya mencioné, que vienen pues, ya de hace 14, 15 años, con el inicio de la crisis financiera global. Tú comentabas eh, en la conferencia como uno de los factores que explican que no se hayan dado todos los supuestos optimistas que acompañaron la apertura comercial de, de México y en particular la negociación del Tratado de Libre Comercio, es el ingreso de China a la OMC. Y bueno, su irrupción en gran escala en la economía internacional en el año 2000, que bueno, cambia radicalmente el panorama y que nos colocó en una situación complicada, incluso eh, frente al propio eh, mercado norteamericano, en competir con China en varios este, sectores. Con esta, eh, estos cambios que se han operado después de estos años. ¿En qué eh, cambia nuestra posición frente a China después de todo lo que hemos vivido de la crisis financiera, de las crecientes tensiones que ha habido entre Estados Unidos y China y más recientemente eh, pues la propia pandemia? ¿Estaríamos en una posibilidad de poder aprovechar mejor eh, esta, este replanteamiento de la globalización? Sí, yo creo que de hecho, de hecho va a ser como un segundo aire, digamos, de la relación comercial norteamericana porque el primer aire, que era el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 94, apenas estaba tomando, digamos, eh, eh, aire para arrancar bien con toda vehemencia eh, eh, en el siglo XXI, pues se acabó muy rápido, porque en el 2000, cuando China efectivamente entró a la Organización Mundial de Comercio, como lo mencionaste, eh, pues eso cambió todo, porque entró en el panorama un jugador muy grande, con un mercado interno muy grande con eh, salarios, condiciones salariales eh, mucho más atractivas en, aqu en aquel entonces, cosa que ya no ocurre ahora, eh, eh, y con muchas facilidades que estaba otorgando el gobierno chino en aquel momento, y con la posibilidad, como decía antes, de producir a gran escala y volverse como se volvió la fábrica del mundo, eh, pues eso terminó robando, digamos, o desplazando los potenciales beneficios que hubiera tenido el acuerdo, eh, eh, el Telecan para México. Eh, y yo eh, mencionaba que, que curiosamente en esta, eh, cuando entró en vigor el acuerdo de libre comercio se había dado esta, este, este debate en Estados Unidos sobre cómo México él iba a robar los empleos a Estados Unidos. ¿no? Y mencionaba esta, este debate que ocurrió famoso entre Ross Perot y Al Gore, en donde Ross Perot hacía alusión a este Giant sucking Sound, le decía, que es eh, este gran sonido de aspiradora que iba a traerse los empleos. A, de Estados Unidos a México. Recuerdo muy bien una caricatura que salió, me parece, en el New Yorker, en donde eh, de repente un trabajador norteamericano aparecía en medio del desierto mexicano eh, de la noche a la mañana y no sabía qué hacía ahí y era el efecto del, del supuesto eh, sonido de aspiradora que había traído todos los empleos de allá para acá. Bueno, eso nunca ocurrió, en realidad, porque como sabemos... Eh, y lo sabemos que no ocurrió porque sí hay inversiones que vinieron a México, la industria automotriz sin duda, la industria de autopartes, alguna industria electrónica, pero nunca en la magnitud que se anticipaba y nunca en la magnitud de lo que ocurrió que los empleos que realmente sí se desplazaron, que se fueron hacia China. Y China por eso se volvió tan poderosa y tan importante e influyente en el comercio mundial. Yo citaba unas cifras de cómo había avanzado de manera dramática China en el comercio mundial y cómo eh, eh, pues había tomado el papel que pudo haber tomado. Quizá no en la misma magnitud, porque nuestro mercado es interno es más pequeño, pero un papel preponderante que pudimos haber tenido en ese momento y que no lo tuvimos. Bueno, ahora creo que es una segunda oportunidad. Creo que, creo que eso eh, es una nueva posibilidad de beneficiarnos de las condiciones comerciales que ya establecimos. Eh, el, tenemos la ventaja, además, de que el Telecan se renegoció como resultado de las presiones también del presidente Trump y sus críticas al acuerdo vigente anterior y tenemos un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que en algunas dimensiones es mejor, en otras tiene quizás aspectos criticables, pero eh, creo que en general mantiene las posibilidades de que nos beneficiemos del acuerdo del libre comercio con, con, con Estados Unidos y Canadá, que siguen siendo pues, nuestros vecinos muy poderosos, el mercado norteamericano sigue siendo el mayor mercado del mundo, y eso nos permite la posibilidad, creo yo, de beneficiarnos hacia adelante de este nuevo proceso que yo creo que va a estar en marcha, que va a ser la búsqueda de Estados Unidos por reducir su dependencia de, de, de la producción en China y otros países del continente asiático y que van a buscar tener una forma de garantizar eh, un suministro más continuo, más confiable, menos sujeto a, a, a circunstancias atípicas como las que vivimos recientemente y creo que eso pues el lugar idóneo para beneficiarse de eso es México por su cercanía, por sus acuerdos comerciales, por su mano de obra porque los costos de transporte van a ser muy baratos, en fin, eh, eh, por todo ello creo que estamos en posibilidad de obtener un gran beneficio derivado de esta relocalización de empresas hacia de, del mundo en general. Y eso es, dije Estados Unidos, pero también es cierto de todas las otras empresas mundiales que están ubicadas en, en, en China eh, eh, y eso incluye obviamente pa, eh, empresas europeas. Eh, quizá empresas asiáticas tengan una lógica distinta, no, quizá más bien se muevan dentro del continente asiático y eso creo que va a beneficiar a otros jugadores, ¿no? Vietnam sin duda, eh, que es, todo eso será parte de esta reconfiguración. ¿no? Eh, y eso tendremos que ver pues, también qué implicaciones geopolíticas pueda tener ¿no? el hecho que China pueda empezar a desacelerar su crecimiento tan rápido con el que venía teniendo, que pues, siempre sabemos que a veces, eh, nosotros mismos lo sabemos y en América Latina lo sabemos, la desaceleración súbita de procesos de crecimiento... Eh, en ocasiones da lugar a tensiones sociales no menores. ¿no? Entonces, eh, eso también es algo que tendremos que seguir viendo hacia adelante, que puede pasar ante la perspectiva de una desaceleración importante en la economía china. Es interesante ver cómo se sucedieron en muy poco tiempo dos cosas que en los años 90, justo en, los, en el clímax de esta hiperglobalización, eh, parecían muy remotas. Una pandemia que nos obligara al confinamiento a todo el mundo y una guerra que lograra desquiciar eh, algunos de los mercados más sensibles del comercio internacional. Y sin embargo, pues, han ocurrido con un en un intervalo de tiempo relativamente corto. Habrá quien considere que es una anomalía y que la normalidad fue lo que vivimos las décadas previas, pero tú consideras que sí va a ser más poderoso este sentido práctico de decir... Hay que repensar los procesos y hay que, como tú dices, atraer aquellos procesos que se habían en un momento dado descentralizado a países muy distantes, a países más confiables o más amigables o más cercanos incluso geográficamente. Tú comentabas como parte de estas hipótesis este, que, que en su momento se plantearon eh, en los años 90 que ya no importaba ni la geografía ni la historia. Están volviendo a. Estamos viendo que sí, al final de cuentas, tanto la geografía fue relevante, lo vimos ahora con el incremento de los costos de transporte, lo vimos durante la pandemia. Y bueno, hay tensiones que, 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 que tienen un trasfondo histórico y que solo así se pueden explicar, como esta da, también hay intereses económicos, pero hay mucho, hay un trasfondo histórico muy complejo en la relación entre Rusia y, y Ucrania, ¿no? A, Así es. Al extremo de que los rusos dicen, bueno, no todos, pero por lo menos el presidente Putin, que Ucrania es una invención, que Ucrania no existe, que Ucrania, Ucrania es Rusia, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, esto que dices, que, que de hecho es muy importante que lo menciones porque no siempre, quizá, tengamos conciencia, pues un poco porque nos tocó vivirlo y estamos inmersos en eso, la pandemia y el conflicto eh, bélico actual. Eh, pues son dos casos, dos situaciones muy atípicas, digamos, o, muy, eh, o que no esperábamos vivir. Eh, pues el caso de la pandemia no nos había tocado vivirlo, al menos a nuestra generación. Eh, y, y en todo caso fue distinto, porque también ahora, justo con la globalización, pues se expandió mucho más rápidamente y mucho, alcanzó rincones que quizá otros fenómenos no habían alcanzado en el pasado. Eh, pero el hecho que ocurriera esto en los últimos pues, ya tres años, digamos, o dos años y medio, eh, de manera casi simultánea, pues refuerzan un poco la idea de la vulnerabilidad del, del orden que construimos previamente. Y, y creo que esa, esa, es, esa vulnerabilidad es lo que nos tiene que llevar a reflexionar sobre si eso queremos. ¿no? Uno pudiera pensar, en efecto, que pues, a lo mejor es una anomalía y pues, regresaremos al viejo statu quo y yo creo que no yo creo que justo lo que tenemos que darnos cuenta es que lo, el orden anterior que ya no estaba bien y por eso es importante ver eh, y señalar esto que se empezó a, a debilitar desde antes no desde la crisis financiera y quizá lo veníamos sosteniendo pues porque pues eran como la idea quizá de ir haciendo ajustes y nos estábamos acostumbrando en el caso pues en, en el Reino Unido se están tratando de acostumbrar a su nueva realidad sin su relación comercial y laboral con el resto de Europa en el caso de Estados Unidos, pues decidieron ya, de hecho, cambiar de, de régimen después de, de que entró el presidente Trump con esta postura tan, tan crítica de la globalización. Eh, entonces, en realidad no estamos regresando necesariamente al caso anterior, porque nos dimos cuenta que, el caso ante, que la situación previa no estaba eh, tampoco en, el mejor de la, en la mejor de las situaciones. Es decir, generaba estas circunstancias en las que un fenómeno como esta enfermedad. De la cual puede repetirse en cualquier otro momento, sabemos que eso es algo impredecible, eh, pues puso al, al mundo de rodillas en algún sentido, nos llevó a este confinamiento, pero no solo eso, después lo pudimos resolver con el tema de las vacunas, etcétera pero los, fenó... los efectos de eso aún los tenemos presentes hoy en día, que es el inicio de la inflación, viene de allí, o sea, eso es algo que debemos recordar, ¿no? eh, porque ahí empezó el, 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 la ruptura de las cadenas de suministro. Con la pandemia vino el cambio en el comportamiento de los agentes económicos. ¿no? Los agentes económicos todos cuando nos recluimos en nuestros hogares cambiamos nuestros patrones de gasto. Decidimos, pues, en parte porque estábamos obligados a dejar de gastar en ir a restaurantes, en ir a conciertos, en ir de vacaciones a la playa, eh, eh, de ir al gimnasio. No podíamos hacer nada de eso. Dejamos de gastar en servicios y en cambio empezamos a gastar en... Comprar una computadora, comprar un escritorio para el home office, comprar, este, contactar eh, empresas, servicios de telefonía eh, con mayores datos. Eh, con, empezamos a, a comprar muchas mercancías y menos servicios, y eso tuvo un cambio en los precios relativos de mercancías y servicios, y, y eso fue el inicio del problema inflacionario. Fue que si uno lo ve, se va hacia atrás y ve dónde empezó el problema inflacionario fue en un aumento en los precios relativos de las mercancías. Y esas mercancías no se estaban pudiendo producir al ritmo necesario para satisfacer lo que todos queríamos, que era, insisto, una nueva computadora para el hijo que iba a la escuela, un nuevo escritorio, este, la gente que estaba en sus casas se dio cuenta que en su casa necesitaba arreglos, empezó a arreglar su casa. Todo eso empezó a generar el primer, la primera presión inflacionaria que hoy seguimos viviendo. Y bueno, pues eso seguimos pagando los costos de ese, de ese choque. Ese fue el primer indicador de vulnerabilidad reciente. Y luego la, la invasión de Rusia a Ucrania pues generó este segundo conflicto que eh, en los precios de los commodities, en particular de, 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 de materias primas agrícolas y de particularmente el gas y el petróleo, y ahí eh, pues los que más sufren, los que más están sufriendo, son los países que, europeos que eh, quizá un poco ingenuamente pensaron que podían depender de, este, de estos insumos de manera permanente sin correr riesgos. ¿no? Y ahora, pues este, Alemania, por ejemplo, que se deshizo de todos sus programas de energía nuclear, pues entonces ahora quizá los extraña, porque uh -huh. depende eh, significativamente de la, del, del, del suministro de gas de Rusia. Y eso ha generado pues, eh, costos en el nivel de vida de los ciudadanos europeos muy significativos, que tomarán un buen rato en deshacerse. ¿no? Así es que eh, por eso es que no creo que vamos a regresar a, al viejo statu quo, porque, porque ya nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad y lo peor que podríamos hacer es seguir haciendo lo mismo. Así es que pienso que eso va a dar lugar a esa, trans, a esa trans, a transición. Además de que pues, es el, los discursos y la geopolítica pues, indican que sí va a haber un cambio en, en la actitud de los grandes agentes económicos respecto a cómo insertarse de nuevo en la economía mundial. ¿no? Gerardo comentaba que México está en posibilidades de replantearse su lugar en la globalización, precisamente porque después de los cambios que han ocurrido en los últimos años, pues la propia globalización se está replanteando sobre, sobre distintas bases, a la luz de eh, los cambios que se han operado a partir de la crisis de 2008 y a la cual se han sumado la pandemia y más recientemente la guerra de eh, la invasión de Rusia a, a Ucrania. Pero para poder aprovechar esta segunda oportunidad, este segundo aire del que tú nos hablabas, Gerardo, ¿qué tendríamos que hacer como país? Bueno, yo creo que primero estar de acuerdo en que eso es las, lo que está ocurriendo, identificar con precisión que este es el fenómeno que está empezando a ocurrir. Yo creo que ya hay muchos indicios de que esto está ocurriendo, eh, anecdóticos, ¿no? eh, pero uno empieza a escuchar, a ver. Eh, yo visité, por ejemplo, recientemente la frontera norte y hablé con empresarios de la región y muchos de ellos me comentan cómo está empezando a haber una de creciente demanda por parques industriales en la zona norte, cómo ya hay escasez eh, de oferta, cómo empiezan a recibir pedidos eh, hoy. hoy investigaciones de si pueden proveer insumos para otras empresas, en fin, hay una serie de indicadores que ya sugieren que esto está ocurriendo. ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es primero estar conscientes que ese es un fenómeno, eh, entender un poco el contexto en el que esto ha ocurrido y entonces entender cuáles son los factores que nos pueden beneficiar en esa dirección y cuáles son los factores que pueden limitar los posibles beneficios de este fenómeno. Eh, lo que nos puede beneficiar es sin duda algunos factores pues, estructurales que no van a cambiar de la noche a la mañana, obviamente, que es uno, lo que más nos va a ayudar es nuestra posición geográfica, yo digo que tenemos una posición privilegiada porque estamos como en el centro entre grandes mercados, ¿no? o sea, al norte tenemos Estados Unidos y Canadá, podemos ser el, 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 el Gosne, digamos, con eh, América Latina, y luego, pues ten, como tenemos, somos un país eh, 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 bendecido en el sentido que tenemos salidas a, a los dos continentes a, dos continentes, a Europa y Asia, pues en ese sentido tenemos la posibilidad de comerciar eh, con muchos países. ¿no? Eh, y eso, eso es un, una cosa que nos va a beneficiar. Luego, tenemos, porque hemos ido construyendo a lo largo de los años estos acuerdos comerciales con distintas regiones en el mundo, tenemos que se renovó el acuerdo en, con, con Norteamérica, tenemos que se, el acuerdo con la Unión Europea, estamos en pláticas con el Reino Unido para que una vez que se separó, Podamos tener una relación comercial eh, eh, en condiciones ventajosas también con el Reino Unido. Tenemos acuerdos con América Latina, tenemos la Alianza del Pacífico, eh, eh, en fin, una serie de situaciones tales que eh, estamos en buenas condiciones para poder beneficiarnos de lo que ocurra en este proceso reglobalizador. Tenemos buenas condiciones en la parte salarial, un poco por el rezago que ha habido en la recuperación del poder de compra de los trabajadores hay buenas condiciones competitivas, quiero decir, y luego tenemos una provisión de recursos naturales no menor eh, en términos de, eh, 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 de una diversidad de productos, en fin. Lo que sí tenemos que hacer y que no tenemos, o al menos no en todo el país, es, por ejemplo, garantizado el acceso a, a, a insumos clave, ¿no? Y dos insumos clave en todo esto de, para poder atraer empresas es um, el gas y la electricidad a precios competitivos. Entonces ahí tenemos que hacer tomar decisiones de cómo garantizar que haya gas y electricidad eh, a precios razonables. Eso siempre es una cosa que es muy importante para las empresas que son muchas de ellas las manufactureras, grandes consumidores de estos, de este tipo de insumos. Entonces tenemos que garantizar que haya eh, acceso, insisto a gas, el sur sureste del país, es una región del país que aún carece, de la provisión de gas a, 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 de forma continua y razonable, eh, la necesidad, pues quizá podríamos hacer algo por hacerla más accesible, eh, en fin, esa es una dimensión muy importante. Y luego tenemos otra cosa que hacer, eh, que es eh, una dimensión en la cual, pues desafortunadamente en los últimos años hemos ido eh, sufriendo el deterioro de las condiciones de seguridad en el país y eso obviamente hay franjas enteras del país. Quizá tampoco exagerar, digamos, hay, hay zonas específicas del país que están eh, en situaciones en las cuales eh, es muy poco atractivo para una empresa instalarse, ¿no? porque hay eh, violencia, hay, hay, hay presencia del crimen organizado, hay eh, extorsión, secuestro, etc. Entonces, eso tenemos que combatirlo y tenemos que reducir de manera importante la inseguridad en esas zonas, en todo México, obviamente, pero en ciertas zonas en particular, para que se haga atractiva para empresas que quieran venir y localizarse en esas zonas, pues que se puedan establecer. ¿no? Estoy pensando, pues, insisto, en, la en el norte, eh, no necesariamente en la mera frontera, pero incluso más abajo, ¿no? Tamaulipas, en Sonora, etc. Ahí hay mucho margen de beneficio para si logramos reducir la inseguridad. Y luego necesitamos invertir de manera muy importante, todavía, en la infraestructura del país. ¿no? El país tiene una infraestructura, digamos, eh, buena, importante pero que claramente se puede mejorar. ¿no? Los, se tiene que invertir más en los puertos y en los aeropuertos, y en las carreteras. ¿no? Los puertos tienen que ser de un calado tal que puedan entrar los, los, los barcos más grandes. Eh, eh, la el, lo del tren transísmico por eso es tan importante, en mi opinión, porque eso puede efectivamente ser una alternativa, no un sustituto, pero una alternativa al canal de Panamá, si logramos que eso ocurra de una manera eficiente, rápida, y para ciertos productos seguramente será conveniente. Eh, y luego tenemos que invertir en, en salidas eh, en la costa, en el Golfo de México, pues ese es un lugar idóneo para exportar, digamos, hacia zonas que no exportamos tanto, como es la costa este de Estados Unidos. Ahí, pues, si uno ve el mapa, basta ver que la, eh, estamos relativamente cerca y, y ahí necesitamos simplemente mejores puertos. Eh, entonces, invertir en infraestructura eh, no está de más es necesario eh, la conectividad para que los alguien que se sitúa digamos eh, cerca de Salina Cruz en Oaxaca pues pueda sacar sus productos si así lo desea hacia la hacia la asia valga la redundancia o que pueda llevarlo a través del transísmico, hacia el Golfo de México y eso lo pueda comunicar hacia Estados Unidos, Europa, si fuese necesario. Uh -huh. Entonces, eso necesitamos invertir, necesitamos, insisto, reducir la inseguridad, mejorar la infraestructura, garantizar la provisión de insumos clave. Y una, otro tema que tenemos que hacer es, obviamente, de, de nada sirve tener los acuerdos comerciales que ya tenemos si no se transmite eh, el compromiso claro y fehaciente de respetar lo que está estipulado ahí. ¿no? Entonces, eh, tenemos esos acuerdos comerciales, hoy tenemos un conflicto una disputa o, que todavía no llega al nivel jurídico más elevado, pero que estamos en pláticas, en consultas, que espero que se resuelva ahí, en el tema eh, energético. Pero eso es muy importante, que eso se resuelva, porque eso manda la señal clara de que se está cumpliendo con los compromisos pactados. Y esas, creo que esas cosas son las que, las que tenemos que actuar para poder maximizar el beneficio que, vamos, que podríamos obtener de esta reconfiguración. Eso haría que pues, muchas más empresas de las que hoy están viniendo vengan a México. Y eso pues, va a ayudar, evidentemente, los flujos de inversión extranjera eh, van a generar de, de empleo. Se sabe, por ejemplo, está muy bien documentado que el empleo que se genera por esos medios de inversión son empleos mejor pagados, en la formalidad, eh, con prestaciones. Eh, mejores condiciones pues en general y esa es una gran cosa que yo creo que, que, que nos puede ayudar hacia adelante si logramos consolidar las condiciones para atraer la mayor inversión extranjera posible ¿no? Tú comentabas también eh, y eso es importante porque durante muchos años se ha pensado que nuestra el principal atractivo para invertir en México son los son los bajos salarios eh, pero al final, eh, en el análisis que hiciste en la conferencia, mencionabas que, que hay aspectos más importantes como sería el Estado de Derecho, que tiene que ver, sí, con el cumplimiento de los propios acuerdos internacionales, pero también con certidumbre para que en caso de cualquier conflicto dentro del país, pues que haya una solución mucho más expedita de cualquier este, diferendo que pudiera tener una empresa en nuestro país, ¿no? Claro, no, yo creo que eso que señoras es muy importante porque eh, creo que existió esa, esa, esa idea, muy equivocada por otro lado, y muy poco, y, 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 y con una visión del mundo creo que, eh, eh, que ya ha quedado atrás, o que debería quedar atrás, que es que la idea de que uno pueda competir en función de la, de la mano de obra barata. Creo que eso ya vimos que esa no es la forma de competir, ¿no? Eh, los países eh, es un elemento. ¿No? Obviamente, hay razones que eso hicieron que se fueran a, a, a ciertos países que tenían una mano de obra muy barata. Pero bueno, el, el mundo es tan grande que siempre va a haber posiblemente países con mano de obra más barata que, que, el, que lo que podamos ofrecer nosotros. O sea, es que esa no puede ser el instrumento de, de competitividad y además pues es también inmoral pensar que podamos com competir en base, o sea, con base en ese argumento. Eh, más bien lo que querríamos. Creo yo, es que como pues, parte del proceso de desarrollo, pues mejoren las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores y que en todo caso no sea esa la razón por la que vengan a, al país. Eh, entonces. Hay muchas otras cosas que hacer, incluyendo las que ya mencioné, el tema del Estado de Derecho, que tú mencionaste ahorita, el tema del Estado de Derecho, y los otros temas de la, la garantía de acceso a insumos claves, que se haya buena infraestructura, eh, eh, que tengas. Esta una cosa que ya no mencioné, pero que sí tenemos en México muy importante, es la estabilidad política y social. Eso puede ayudar hacia adelante. Porque incluso comparado con otros países, eh, incluso la región, pues la verdad es que el país está en, una, en unas condiciones de estabilidad. Que, 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 que muchos quizá envidian, ¿no? o sea, en el sentido de que eh, con todo lo que uno pueda pensar que ocurre en México eh, negativo, pues no estamos en las posiciones de polarización o de conflicto que hay en otras regiones. En la propia América Latina y en otras partes del en mundo. Entonces, tenemos esas condiciones favorables. No creo que sea correcto pensar en, combatir con, en competir con base en salarios bajos. Y más bien al contrario, justo en justo el nuevo acuerdo de libre comercio con América del Norte, una cosa que va a ayudarnos es a mejorar las condiciones salariales. Y una cosa que hemos estado haciendo eh, es mejorar las condiciones salariales. El aumento del salario mínimo, por ejemplo, eh, que no podía, en, en la visión anterior, eh, se hubiera pensado que es un elemento que no debía haber ocurrido porque se perdía competitividad y mira lo que ocurrió este a, a, a inicios de 2019 fue un experimento tremendo yo diría y con, y con un ejemplo mundial yo creo que es la duplicación de la noche a la mañana del salario mínimo en la frontera norte del país eh, que pues en otra lógica hubiera sido impensable bueno ocurrió en México y los estudios que han se han realizado y ya hay un, varios estudios yo Junto con Raimundo Campos hicimos uno de esos estudios, pero otros, la CONASAMI hizo un estudio recientemente, el propio Banco de México, el staff ha hecho sus estudios. El impacto en el empleo fue prácticamente nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que había espacio para mejorar las condiciones de, 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 de ingresos de los trabajadores mexicanos en esa zona del, del país, que, tenía, que tiene una gran cantidad de trabajadores en la industria maquiladora, pero en general en la industria manufacturera, eh, y que su aumento salarial pues no, no hizo que las empresas se fueran corriendo. O sea, las empresas posiblemente pagaban po poco porque podían pagar poco eh, y porque no sentían que hubiera ninguna necesidad de pagar más. En cuanto se dijo el salario mínimo es más alto, pues lo pagaron. Y, a, uh -huh. y, a, y eso creo que, digamos, el impacto que eso tiene socialmente y fortalecimiento del mercado interno eh, y, y, y ya, ya no digamos una parte ética y moral de mejorar los niveles de vida de los trabajadores mexicanos, pues todo eso es muy importante. Y creo que ilustra el hecho de que pensar en competir con bajos salarios no es la vía. Pensar en competir con eh, unas mejores condiciones, eh, pro más propicias para la inversión, más propicias para la generación de nuevos negocios, menos sujetos a la extorsión, al, 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 al secuestro, eh, con insumos baratos, etcétera. Todo eso es quizá mucho más importante para la inversión que. Eh, que los salarios bajos. Entonces, eh, eh, creo que ese es un ejemplo muy claro de que estábamos haciendo las cosas mal y que el mundo estaba percibiendo que, las, que esa opción, que era como se veía, que era un poco la llevar la producción a los lugares más baratos, pues siempre iba a haber un lugar más barato y entonces eso nunca iba a ser una salida de desarrollo mucho más sostenida. Ahora todo el mundo está pensando, bueno, a lo mejor esa no es la salida correcta y estamos viendo que en Estados Unidos incluso se está debatiendo justo estos aumentos al salario mínimo porque están teniendo problemas ahora ellos mismos, problemas de eh, satisfacer la demanda de trabajo que es creciente que tienen en ciertos rangos eh, salariales. ¿no? Tú comentabas también algo que, que, que me parece muy importante y bueno, pues además estando en una universidad, creo que es eh, obligado referirnos a ello. Eh, si nos beneficiamos, si logramos beneficiarnos de esta relocalización de las actividades económicas, en un primer momento vamos a adoptar las tecnologías de las empresas que vengan. Habrá que hacer un esfuerzo de adaptación. Pero lo más este, deseable en el medio y en el largo plazo y lo más difícil es innovar, pasar a generar innovaciones que le permitan realmente al país avanzar en el valor agregado que se genera en los productos este, que que vengan en, en, en un segmento muy importante a nuestro país, si ese fuera el caso, para poder realmente insertarnos de una manera más virtuosa en la globalización. Y bueno, pues esto es fácil de decir y sabemos que es difícil de hacer porque requiere de muchas cosas. ¿no? Así es, y, y requiere de muchas cosas, pero creo que es, no debemos cejar eh, en buscar eso como un objetivo ¿no? eh, nacional de desarrollo. Pensar en la innovación tecnológica es muy importante. Eh, a veces creo que se peca un poco de pensar que es más fácil de lo que es, ¿no? Y a veces se piensa que pues, es cosa de, de pues, echarle ganas y tal. Bueno, hay que echarle ganas, obviamente, pero también hay que ponerle recursos, hay que ser pacientes, ¿no? Eh, requiere muchos recursos durante quizá mucho tiempo. Uh -huh. eh, necesitamos ir, creo yo, gradualmente, como también ya lo mencionabas, primero se adoptan las tecnologías eh, que quizás se desarrollan en otra parte y luego... Se, se, se aprenden, uno empieza a aprender cosas. Digo, los coreanos aprendieron de los avances tecnológicos en Japón, luego los empezaron a adaptar, que es lo que tenemos que hacer también nosotros, adaptarla a nuestros intereses, y luego finalmente, pues ya entendiendo un poco todo el proceso tecnológico, pues uno puede innovar. Eh, no, no es fácil saltarse etapas, sería deseable, obviamente. Ahora, ¿cómo se logra eso? Pues con muchos recursos, mucho esfuerzo, capacidad para identificar el talento que está en el país para poder innovar eh, eso implica insisto paciencia también ¿no? eh, y eso implica invertir en la educación implica a eh, todos los niveles eh, pero evidentemente más en, la, en las universidades implica también que las empresas propias empresas eh, hagan sus procesos de investigación y desarrollo ¿no? son los más interesados posiblemente en hacerlos eh, en, en poder obtener patentes etcétera eh, pues eh, que también ocurra eh, a nivel empresarial. Muchas veces pensamos que en México no podía ocurrir eso porque no teníamos grandes empresas, pero tenemos hoy grandes empresas multinacionales incluso que podrían, eh, y seguramente están en eso, pero quizá deban dedicarle más recursos a ello, eh, al proceso de, de investigación y desarrollo. Eh, y luego las universidades eh, nacionales, la Universidad Nacional y los tecnológicos, todos tendríamos que estar en ese proceso y eso requiere recursos, ¿no? eh, investigación. Eh, eh, primaria, eh, que, de, prima, eh, en una primera instancia, pero luego también cosas ya más específicas, eh, fortalecer la vinculación con la industria, obviamente es algo que tenemos que hacer. Eh, eh, con y las instituciones tienen que tener claridad en que eso es deseable eh, y, y a lo que hay que poner recursos. Y eso es quizá, pues, también es fácil decirlo, pero hacerlo pues, implica primero el convencimiento de que eso es importante, de que queremos hacer eso. Poner los recursos, tener mecanismos de identificación, de evaluación también de que donde estás poniendo los recursos esté teniendo resultados, con, insisto, con la paciencia que requiere en ese tipo de procesos tan largos, pero sí empezar, en, tenemos que empezar en algún momento y pienso que ahí hay mucho camino por recorrer, pienso que, 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 que el énfasis que hemos tenido en el pasado eh, no ha sido ese y creo que. Hay, hay, mucho margen que hacer y yo creo que México pues tiene como un país de ingresos medios, altos, con una población crecientemente con niveles educativos altos, podría, eh, y con una población tan grande, y eh, podríamos también tener la capacidad de ya no solo adoptar, adaptar, sino también eventualmente de innovar eh, con mucha mayor eh, eh, rapidez y mucho mayor eh, amplitud de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Otro factor que sin duda contribuye a que el país eh, sea atractivo para la inversión extranjera es eh, su estabilidad macroeconómica, la estabilidad que ha tenido en los últimos años. Y bueno, indudablemente que un factor eh, muy importante de esta estabilidad es el Banco de México. Es inevitable teniendo enfrente al subgobernador del banco no preguntarle por algo que seguramente muchos de los televidentes que nos están viendo pues quisieran este que, que tocáramos en este programa que es precisamente la política que ha seguido el banco en estos meses precisamente para contener la inflación y el papel que ha jugado en este caso pues el alza en, la, en las tasas de interés de los últimos de las últimas semanas sí eh, sin duda eh, lo primero que dijiste es muy importante que tenerlo claro que es eh, México ha sido eh, exitoso yo diría en la dimensión de lograr y mantener la estabilidad macroeconómica. O sea, eh, comparado con otros países, incluso países que consideramos exitosos hoy en día, pero que tienen algunos eh, aspectos de la estabilidad macroeconómica un poco más en duda porque tienen grandes déficits fiscales o grandes déficits en cuenta corriente. Bueno, México no está ahí. México está en una situación de una enorme estabilidad financiera, con logramos eh, en su momento reducir la inflación y eh, eh, que convergiera la tasa. Recordemos 2019, fue un momento que, donde logramos regresar a la tasa de 3%, que es el objetivo que tiene el Banco de México, o sea, previo a la pandemia, estoy diciendo. Um, eh, hoy en día estamos viviendo un episodio inflacionario asociado a estos factores globales que ya, que ya mencioné. Eh, pero antes de pasar a ese tema propiamente dicho de la inflación actual y las tasas de interés, sí quiero resaltar la, la solidez y la fortaleza macroeconómica del país. Porque eso es lo que nos está distinguiendo. Una cosa que en realidad llama mucho la atención hoy en día, a propios y extraños, es la estabilidad del peso. Eh, y las, comparado con otras monedas, digamos, podemos ver el, el, el peso colombiano, el peso chileno, el, el real brasileño, se han de, depreciado de manera importante de, de, del inicio de la pandemia para acá. Eh, y tiene que ver con esa situación, tiene que ver con, con, otros, con algunos fundamentos macroeconómicos que quizá no están tan sólidos como en México. Pero México es la moneda es de las monedas más sólidas de, del mundo no es necesariamente bueno eso es importante señalarlo porque mucha gente piensa que eso es muy bueno es bueno en alguna dimensión tiene otros efectos eh, negativos en la economía costos. tiene sus costos pero pero cierto es que eh, se ha mantenido muy estable muy sólido se ha apreciado significativamente contra monedas incluso de países avanzados digo eh, contra la libra contra el yen contra el euro Digamos, el euro, recordemos, este, si alguien había visto las paridades, estábamos a 25, 27 pesos por, por euro, ahorita estamos a 20 pesos por euro. Eh, en fin, eh, solo por dar un ejemplo. Eh, entonces, una apreciación importante. Y eso no siempre se valora lo suficiente, es muy importante. Ahora, dicho eso, tampoco hay que sobrevalorarla porque a eso le hace falta la parte del crecimiento económico. ¿no? Uh -huh. Pe pero la, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. ¿No? Y eso es, vale la pena recalcarlo. Y eso ha ayudado, creo yo, una política fiscal razonablemente conservadora, quizá podría decir que incluso excesivamente conservadora, al menos durante la pandemia. Yo escribí un artículo donde decía que podía haber habido una respuesta de política fiscal un poquito más eh, contracíclica, apoyando a sectores que estaban siendo afectados de manera importante por la pandemia, pero no, no quiero mucho entrar en esa discusión porque, porque es un tema que no me compete propiamente desde el Banco de México. Eh, eh, pero tenemos esa dimensión y luego tenemos la dimensión monetaria y en la dimensión monetaria lo que sí ha ocurrido y creo que también es algo que debe valorarse es que se ha mantenido la autonomía del Banco de México y ha habido por parte del Ejecutivo respeto pleno a las decisiones del Banco de México. Eh, se pensó mucho tiempo, hubo muchas especulaciones de cómo esta administración podría tener interés en intervenir en la autonomía del Banco de México. Yo que fui nombrado en esta administración eh, puedo decir que no ha habido la más mínima e injerencia en, de las autoridades del gobierno central en el Banco de México. Hubo un episodio que todo el mundo recuerda, de, donde el presidente reveló una información, que, la cual se disculpó y que creo que no fue en lo absoluto de mala fe, eh, y que, y, pero creo que en general yo podría decir con toda certeza que estamos eh, en plena libertad y autonomía en el Banco de México para tomar las decisiones que consideramos convenientes. Y las decisiones que consideramos convenientes son, o han sido recientemente, las de aumentar las tasas de interés porque nuestro mandato único es el de combatir la inflación. Y la inflación está a niveles muy elevados y a muy por arriba del rango del, del, del valor establecido por el propio banco que es de 3%, eh, arriba del rango incluso que tenemos de variabilidad eh, que va de 2 a 4%, estamos en un niveles de. Llegamos a alcanzar niveles de 8.77%, fue el nivel más alto que llegamos en la segunda quincena de agosto. Eh, de ahí para acá ha empezado a reducirse, pero uh, vamos a empezar, creo yo, a, 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 a observar, primero, reducciones más importantes de la inflación en los próximos meses. Ya hemos alcanzado un nivel eh, de la tasa de interés muy alto, es el más alto en lo, casi en lo que va del siglo. Um, es un nivel suficientemente restrictivo para que pueda ayudar a que la inflación disminuya. Hay que entender el origen de la inflación, que ya es este que ya describí, ya no quiero ser reiterativo, pero. Entonces, hay cosas que van a empezar a bajar de precio, porque en el mercado mundial van a empezar a bajar de precio. ¿no? Estas, las materias primas ya empezaron a bajar de precio, porque se están resolviendo las, la, los, eh, las cadenas globales de valor, eh, se está reduciendo la demanda. El resto del mundo, los otros bancos centrales están haciendo lo mismo que nosotros, están bajando la presión por, de la demanda mundial y eso está ayudando a que los precios se moderen. El precio del petróleo que llegó a estar arriba de 100 dólares por barril hoy está por los 90, en fin. Eso, eso va a ayudarnos a que eventualmente bajen las presiones inflacionarias foráneas y que empiece a mostrarse eso en una baja en la inflación en México. Y, y eso está bien. Yo, yo creo que, digamos, ese es, insisto, nuestro mandato. Eh, eh, yo creo que hemos dicho que con los elementos de tasas que hemos tenido, esperamos regresar la inflación al nivel de 3% en un periodo razonable. Y en este caso, un periodo razonable es hacia el segundo o tercer trimestre de 2024. O sea, parece lejano, no, pero es, pero la inflación no se baja de la noche a la mañana. Claro. Entonces es un proceso gradual eh, y nos tomará todavía unos seis trimestres llegar a la, al objetivo inflacionario. Eh, pero pues tomamos las acciones que consideramos necesarias. Eh, sabemos que eso implica costos también para la economía mexicana, para los que tienen deudas en tasas variables, pues tienen que pagar más. Quienes pidan un crédito tienen que pagar más. Quienes quieran eh, eh, comprarse un automóvil, tendrán que pagar un poco más, las empresas que requieran financiamiento reciente tendrán que pagar un poco más, eh, pero bueno, ese es el costo inevitable, desafortunadamente, de combatir contra la inflación. Y para nosotros es muy importante bajar la inflación a ese nivel de 3%, porque la inflación es un factor que afecta desproporcionadamente, afecta a todos, pero desproporcionadamente más a los más pobres, eh, porque no tienen... Instrumentos para protegerse financieramente. No, no, si tienen ahorros, no pueden protegerse porque los instrumentos no los alcanzan. Eh, muchos no tienen ahorros. Y luego, porque los aumentos más significativos han ocurrido en los alimentos. Uh -huh. Y como se sabe, la gente de menores ingresos les tiene una proporción más alta a la compra de alimentos. Por todas esas razones es que tenemos que tomar estas acciones, pero esperamos que con eso se, se, se comience la convergencia hacia la tasa de inflación deseada de 3% muy bien gerardo pues el tiempo es inexorable y estamos llegando al final de este programa los últimos minutos quisiera eh, pedirte pues las conclusiones a este planteamiento tan interesante de cuáles son las perspectivas de la economía mexicana ante la reglobalización a partir de esta idea que a mí me parece muy sugerente que nos has planteado de que Estamos entrando en una nueva etapa de la globalización que le plantea una nueva oportunidad a México. Sí, pues es eso. Es, es, estamos eh, en, una, en una reconfiguración mundial, estamos en un proceso de algo que yo creo que nos, nos vamos a ver inmersos, querramos o no, que le plantea retos, pero sobre todo oportunidades al país y que si los logramos identificar correctamente y logramos actuar e incidir en lo que nos cor corresponde a nosotros, en lo que nos compete en el ámbito de las políticas públicas, para poder hacerlo más atractivo al país en ese contexto, México podrá beneficiarse y podrá aprovechar esta nueva oportunidad de desarrollo que se le presenta y que de alguna manera era lo que originalmente quizá habíamos pensado que ocurriría con el, la primera ola eh, de apertura comercial, que fue el Acuerdo de Libre de Comercio en el 94, y que no se materializó en su momento. Quizá ahora, eh, de hecho, estemos eh, curiosamente mejor preparados que entonces, porque ya, es, ya vivimos el proceso de apertura, ya vivimos el proceso de ajuste, que fue doloroso también la apertura. Eh, ahora lo que nos queda es empezar, creo yo, a cosechar los beneficios de, de lo que ya hicimos en el pasado. Eh, y para eso creo que estamos bien posicionados en un momento apropiado y creo que eh, somos posiblemente el país del mundo que tiene más potencial de beneficiarse de todo este proceso. Así es que eh, tenemos que, 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 que tomar las acciones que sean necesarias, creo yo, para poder maximizar ese potencial beneficio que, que yo creo que es, es, necesitamos, requerimos y que sería tan útil para, para todos los mexicanos que además hemos pasado ya cuatro décadas básicamente en un proceso de estancamiento y de crecimiento muy bajo y a niveles eh, mediocres, y que creo que puede ayudarnos a resolver pues, varios de los problemas eh, sociales más apremiantes eh, hacia adelante. Así es que yo creo que es un buen momento para aprovecharlo y ojalá que no desaprovechemos esta oportunidad. Pues muchísimas gracias Gerardo. Muchas gracias a la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, al Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, que organizó el octavo Congreso Nacional de Ciencias Sociales, en el marco del cual tuvimos la oportunidad también de escuchar al doctor Gerardo Esquivel en una conferencia que precisamente fue sobre el tema que hemos abordado el día de hoy con ustedes, las perspectivas de la economía mexicana ante la reglobalización. Muchísimas gracias. Hasta pronto.